get to this. Oh, they're in there. Wow. Authentic corn straight from Mexico. Nopales fritos. Some salsa. And some fresh guacamole. Amazing. Delicious. Chilean sea bass with black mole, authentic black mole. Cabrito al horno. Ice cream. Look how spongy the cake is. Wow. Okay, let's get it. Go ahead. Son vinos mexicanos. Anteriormente teníamos solamente Casa Madero, pero ahorita ya tenemos vinos de Querétaro, de otras partes de México que antes no era muy, muy común. Entonces el 3B. Sí, ¿dónde? Va a ser en parte de esos. Tenemos el 3B y tenemos Gran Reserva. ¿Cuál es ese? Todavía más más. Have you tried all of them kind of? Most of them. Yeah. Most of them. Y todos son de México. Estos sí son de México todos. Mira, tenemos Cabernet Sauvignon Gran Reserva. So that depends on like how the grape is going to be. And 2016 it was one of the best years to make wine, so that's why those wines from 2016 they're good. And this one, this is another good one. Viviera del Duero. That one cost maybe like $650. Wow. Mm-hmm. Sí. Esta también es una de las botellas más caras y ya están vacías. Esa botella se llama 345. El shot cuesta $150 y esas ya están vacías, ya se acaban. Mm-hmm. Estos son los ladrillos que hacen allá en Saltillo y estos son pedazos de barro que es lo que hacen los ladrillos allá, que son auténticos de Saltillo. ¿Te dan cuenta? Hay un zarape que está colgado más grande, ¿verdad? Y esos zarapes que están allá en la zona. En las lunas que están allá, los lunes que están allá hacen esos zarapes. ¿Sarapes? Esos dos, cada línea, cada tirada,
tiene 2,000 líneas sin subirse una de otra. Están una después de otra. Son 2,000, cada una tiene 2,000. Y con eso los van cruzando, los van cruzando, los van cruzando, los van cruzando, y ya se hace el zarape. Esos son fósiles que han encontrado, esos son fósiles que han encontrado allá en Saltillo, y que es emblemático a lo que es el barro que está hecho allá en Saltillo. Ahí mira, el chef estaba con el chile en ahogada. El que está a mano derecha es su hijo, el chef Rodrigo Cárdenas, y el señor es el chef Juan Ramón Cárdenas. Ahorita los de arriba son puros mezcales. Tenemos más de 20 mezcales de acá abajo, y los de arriba, hasta donde está la botella que tiene la bola arriba. Esa ya es tequila. Y tequilas más caros son los de abajo, los de la pelotita arriba. Ajá. El primero cuesta como 55, el otro es mezcal, cuesta 150 un shot. Y el otro que le sigue, el negro, es el que cuesta 450 un shot. Y después sigue el cremita, que cuesta 150, y después sigue el otro, que cuesta 150. Y después sigue el Don Julio 1942, ese cuesta como $60 el shot. Wow. Este fue edición de la tarde, pero aquí este está. Aquí hay libros de Artemio. Don Artemio era un escritor de los últimos 1800 a los primeros 1900. Y él era de Saltillo, Coahuila. Y él estudió ahí en Coahuila y después se fue a la universidad, a la Ciudad de México, a la Universidad de UNAM. Y después de ahí, cuando se graduó, se fue a Europa. Pues cuando estaba en Europa, él escribía libros. Y cuando escribía los libros, él hablaba de la cultura mexicana, de la comida mexicana. Entonces se hizo muy popular. Y se dan cuenta, aquí tenemos libros de él. Por eso la bebida que está ahí se llama La Güera Rodríguez. Es a nombre de la que en ese entonces, por eso le pusimos la bebida La Güera Rodríguez. Este libro es de Don Artemio del Valle Arizpe. Oh. Don Artemio era de ahí. Entonces, cuando el chef, hace 15 años que abrió el primer restaurante, él quería nombrarlo como alguien importante. Pues él dijo, ¿sabes qué? Llámalo Don Artemio, porque era una persona importante, influyente en la política también y en Europa, que era de Saltillo. Entonces, por eso se llama Don Artemio. Ninguno de los dueños se llama Don Artemio, en honor a Don Artemio del Valle Arizpe. Cuando él va a abrir el restaurante, va y le pide el permiso a la familia de Don Artemio del Valle Arizpe, y cuando las lleva al restaurante, pues es el más lujoso de allá de Saltillo, Coahuila. Pues dijeron, claro, con el nombre de Don Artemio. Entonces, por eso se llama Don Artemio el lugar, en honor del escritor Don Artemio del Valle Arizpe. Y se dan cuenta, este libro es de... del 56. Desde el 56. Y hay tres libros de estos aquí. Mira esta nota. Esta nota es de... abril del 56, algo así. Aquí, bien guardado. Hay tres libros que están firmados por él. No sé si es este que está aquí. No, este creo. Este está firmado por él. Y hay dos más. No sé si es que es este. El Artemio del Valle Arizpe. No sé si. Bueno, pues este es un Artemio. Wow, mucha historia. Por eso se llama así. Entonces les digo, aparte de la comida, la bebida, la historia que tiene el lugar, por eso es que mucha gente viene. Mira, estos son libros que el chef escribió. Esta es La Senda del Cabrito de la Ruz. Y aquí está el chef Juan Ramón Cárdenas. Juan Ramón Cárdenas. Este es el señor que sale de la televisión. Es que es el dueño de él. Y luego está esta otra también. Esto los trajo Martín, que es el sommelier. Ajá. De que conocieron.
Él conoce bastante de vinos, bastante, bastante de vinos. Bueno, y el Tres Leches tiene su historia, porque mira, allá está el fósil que ponen en el Tres Leches. Ese es de Saltillo, ese que está ahí, entonces el chef lo encontraron y es donde estaban construyendo el restaurante, y entonces de ahí le hizo un molde de plástico, y ese molde lo llenan con helado hecho en casa y ya lo congelan, pero ese es el molde. Se llaman Tres Leches del Desierto. Y ese otro, mi yerno tiene una constructora donde con piedra. Él hace todo lo que son chimeneas, todo lo que son fire pits, caminos, ¿verdad? Y en una ocasión nosotros pedimos un camión que venía de Nuevo México, y entre ese camión de piedra salieron como 10 de ese caracol grandotote.